Hoy venimos a traer un mensaje de solidaridad, pero sobre todo un mensaje de Navidad distinto al que ustedes han podido ver todos los años. En esta ocasión, un grupo de artesanos diseñadores han tomado el reto de la empresa Fundapsol de crear un pesebre navideño a base de material reciclado. El mensaje de este año navideño es un mensaje de paz y amor, pero también un mensaje que invita al cuidado del medio ambiente. Pero qué mejor forma de que ustedes conozcan este pesebre si no es por su creadora, Joana Pérez. Trabajo de la mano con mi esposo Luis Angelita, mi nombre es Joana Pérez, y trabajamos también de la mano con Fundapsol, que son los que a nosotros nos entregan el material para poderlo transformar en el hermoso pesebre que ustedes ven acá. Necesitamos pues un apoyo para los regalos de los niños que decidieron por voluntad propia buscar el sitio para las novenas. No contábamos con tantos niños y la verdad solo contamos con el refrigerio que se les da diario. Nos gustaría de todas maneras pues que nos colaboraran con un apoyo de regalitos para ellos. No necesitamos que sean lujosísimos, pero sí darles un detalle a estos niños. Muchas gracias. Entonces, el mensaje de solidaridad para cualquier persona que quiera vincularse a esta bonita actividad, estamos esperándolos aquí en el barrio Las Palmas.